haciendo juntos. ¿Y dónde nos reunimos? En una cooperativa donde hace 70 años un grupo de gente de Oliva pensó que se podía hacer juntos. Por eso está esto. Y fueron unos valientes. Y fueron unos audaces. Porque no tenían nada, pero lo hicieron. Entonces, ese es el motivo del conversatorio. Está todo planificado. Yo lo único que le voy a permitir... ¿Cómo le decís vos al amigo? ¿Cómo? Ahí está. Yo quiero hacer... Ahí está. ¿Listo? No. Lo que les quiero decir es esto. Por ahí, esto que quiero decir yo, me invitó Martín, pero todo lo que yo diga no refleja la opinión institucional de la cooperativa. ¿Está claro? Es decir, yo me voy a hacer responsable de lo que diga y de lo que exprese, que puede no ser compartido con ustedes, pero no es el pensamiento institucional de la cooperativa de Oliva. Lo que hizo la cooperativa de Oliva es invitarme. ¿Eh? Y todo lo que yo diga es para la crítica. Me destruyen, me dicen: Eduardo, no lo comparto, no estoy de acuerdo, así no va la cosa. Y bueno, yo daré a entender, o si me explicaré por qué lo digo, pero no es necesario que todos adhiramos a lo que yo digo. Pero la idea está del diálogo, de hacerlo de esta forma. Voy a adelgazar ahora después de esto. Leen esto, arriba dice conversatorio. Lo leen atrás, estás atrás de todo. ¿Qué lees atrás? ¿Qué estás acá atrás para que te pregunten? Siempre en la facultad hacemos eso, preguntaba el que está atrás. ¿Viste? Mirá dónde se fue. Es como para dormir. Si alguno quiere dormir, yo también tengo una metodología. Hablo más despacio y dormimos. Y el que ronca, se lo codea un poquito. ¿Qué ves de ahí atrás, de tan lejos? ¿Qué ves? Dale. ¿Eh? Se lee perfecto. ¿Y qué lees? Agua 9 kilómetros, agua 50 metros y una persona. Bien. Cambiando 9 kilómetros, la mina 50 metros. Bien. Lo primero que podemos pensar lo del conocimiento. Agua primero el 2, no lo pude cambiar, va chiquito abajo del H. ¿Sí? ¿Me aceptan eso? Porque no pude hacerlo en el Power. ¿Se entiende lo que es el conocimiento? Cuando en las comunidades, en las organizaciones, a veces por falta de conocimiento hacemos 9 kilómetros. ¿Pero por qué? Por no saber la fórmula. Fíjense lo que pasa en una organización, en una comunidad, en un pueblo, en una ciudad como Oliva, lo que puede pasar si no conocemos la fórmula. ¿Qué significa 9 kilómetros? Más costos. Y 9 kilómetros. Cansancio. Fíjate cómo está por esto. Desgaste. Cuando, si tal vez hubiésemos tenido la cuestión que hubiésemos ido, ha hecho 50 metros. Es claro. Es decir, cuanto más sepamos, más posibilidades del desarrollo hay. Cuando nosotros estudiamos, nos enseñaban, y hay alguna profesora de economía y demás, los factores de la producción: tierra, trabajo y capital. Hoy se ha agregado un cuarto: el conocimiento y la tecnología. Hoy nadie puede hacer funcionar una empresa sin conocimiento. Yo me acuerdo, yo soy, ahí está con Rubén Volando, que me conoce de cuando yo lo conozco cuando era chiquito, y mi viejo era un productor agropecuario y los hacía andar con alambre, ataba y lo hacía andar. Y el viejo lo hacía andar y sembraba y demás. Y hoy no hubiese andado. ¿Por qué? Porque hoy es clave el conocimiento. Hoy yo les pido que cuando vayan, que si no hay viento, y miren las máquinas que andan en el campo, esas máquinas no las pone en funcionamiento nadie que no tenga conocimiento. Ningún productor, por más que le guste sembrar, puede ir a sembrar con esa máquina si no tiene mínimos conocimientos para graduarla. Esto es lo que les quería plantear. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer algo. Yo voy a exponer un ratito. ¿Nunca fueron a una conferencia y no saben cuándo termina? Es horrible, ¿vieron? ¡Hasta aquí!
trabajo horrible. Yo lo... tanto que se le decía. Martínez es mi coach. Pero hace ruido, Martínez. Ahí. ¿Ves conocimiento? Fíjense lo que es un gringo con este micrófono, esta tecnología. Sin conocimiento me lo pusieron, Marte. ¿Qué pasa? Entonces yo con el micrófono los aturdía a ustedes, mala la audición que hacía, 9 kilómetros. ¿Por qué? Por no tener el conocimiento de la tecnología, de cómo se usa este micrófono, que se lo hubiese hecho, que si lo supiera, hubiese hecho 50 minutos. Bien. Lo segundo. Estábamos con el tiempo. Son 8:15. Yo voy a hablar algo de 35-40 minutos. Y luego vamos a tratar si podemos dialogar un poquito todos juntos. ¿De acuerdo? ¿Eso es para qué? Para que yo diría 9:30 podamos finalizar. ¿Está bien, Martín? No, pero es común, ¿no? Que algunos, los chicos, es como, ¿podemos acordar ese horario? ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno, listo, yo estoy. Hasta las 10, dice Martín. Entonces, fíjense, está el señor intendente, ¿no? Un gusto. Y gracias por venir. Y fíjate lo que traté de escuchar ahí, un poco la comunidad. Fíjense que nos tenemos que atrever, pero fíjense que todos. El desarrollo sostenible no lo puede hacer la cooperativa de servicios de tierra. No lo puede hacer la cooperativa agrícola de la tierra. No lo puede hacer solo la municipalidad. Lo tenemos que hacer en conjunto. Entonces, la idea que yo les quiero dialogar con ustedes es si nos podemos poner o nos podemos atrever a hacer con algo. Si no lo hacen ustedes, alguien lo va a hacer en Olivo. Esto es otra cosa que pasa con la modernidad. Si no lo hacemos nosotros en Oliva, alguien va a venir a hacerlo aquí. Lo que sí no va a quedar sin desarrollarse. Y la idea de esta propuesta es que lo hagan ustedes y que lo haga la misma comunidad. Lo que se puede hacer que se haga en la comunidad. ¿Por qué? Porque hay algo que, como son las comunicaciones, si no lo hacen ustedes, alguien lo va a hacer. Oliva no queda sin desarrollo. Entonces la idea es que tenemos que estar todos en esto. Bien. Lo otro es lo que tiene Martín en su oficina. ¿Fueron bueno, Martín a su oficina? No, tiene esto. ¿Por qué? Porque toda acción humana responde a una escala de valores. Y las cooperativas agrícolas, ganaderas, de servicio, de trabajo, responden a esto. A que la gente pensó que no había salida, pero no había salida individual y sí había salida asociativa. Por eso se encauzan en estos valores. Es decir, es la guía, es donde nos orientamos, que son responsabilidad. No hay que ser ni super mujer ni super varón para tener responsabilidad. Hay que tener claro los sí, claro los no. Pero hay que responder. Democracia, muy bueno, después lo vamos a ver, cumplimos 40 años de democracia y tenemos que decir un valor agregado de las cooperativas. La tuvieron aún en las épocas en que el país no tenía democracia. Esta cooperativa tiene 70 años y tiene 70 años de democracia. Pero es lindo que hoy también rindamos homenaje a 40 años de democracia del país. Igualdad, donde no hagamos ningún tipo de discriminación. Nos encanta discriminar, ya sea por lo económico, por lo social, por lo religioso, por lo racial, por lo partidario. Y en este tipo de instituciones tenemos una manera de apoyarnos que es por el tema de la igualdad. La ayuda mutua. ¿Por qué se unieron hace 70 años acá? ¿Por qué no podían solos? Y ahí estuvo la inteligencia organizacional de ayudarse mutuamente. Y después, la solidaridad. Solidaridad viene de la palabra de sólido, de que nada de lo que le pasa al otro en Oliva me puede ser indiferente a mí. A lo mejor la mayor responsabilidad de esto la tiene el intendente. Pero también ese valor tendría que estar en todas las comunidades. Nada de lo que le ocurre al otro me puede ser ajeno a mí. Si esto es así, y avanzamos un poquito, estos son los principios, este es el mapa,
donde decimos que aquí en la cooperativa eléctrica tenemos que a nadie le podemos negar el ingreso si vive en Oliva. ¿Por qué? Porque hay modelos empresariales que me puedan negar el ingreso y me pueden decir no. En las cooperativas libre acceso, neutralidad religiosa, política, racial, sexual, etc. Gestión democrática, hay modelos en la Argentina que la toma de decisiones se la dan al capital. El que más tiene, más poder tiene. Hace 70 años la gente acá eligió un modelo organizacional donde el capital no tenga poder político, sino que el poder político lo tenga la persona. Y ese es todo de la democracia. La participación económica, 12 servicios tiene esta cooperativa. A mí me parece muy importante, lo leía, seguí un poquito ajustado, pero me tomé el tiempo para leer los 12 servicios que están en la memoria. Y también leer algo sobre esto de los valores y los principios. Lo habrán leído, esta es la memoria, que a veces llega, y decíamos cuando trabajamos, a veces nos fijamos si hay lunch o no hay lunch, si hay asado o no hay asado. Y nadie lee nada. Pero fíjense lo que dice un párrafo de la memoria. Los valores cooperativos, que me parece muy importante porque es la memoria de ustedes de este año. Y esto tiene mucho, mucho que ver. Fíjense lo que dice la memoria. Si la tienen en la casa, recuperanla y lo van a ver. Dice, los valores cooperativos resultan de una gran enseñanza. Esto es lo que dice el Consejo de Administración de esta cooperativa en tiempos de divisiones. ¿Por qué? Porque estos valores de cooperativos y estos principios lo que tratan es a unir y no abrir. Hay valores que de alguna manera no tienen en su ADN la unión. Estos valores que están tienen la unión, y dice el Consejo, en tiempos de divisiones. Este camino de grandes ideales, lo dice la memoria, que llevados a la práctica implican mayores beneficios para todos los que lo componen, para todos ustedes. Es decir, esta es la guía, el mapa por la cual, la ruta por la cual anda la cooperativa de ustedes. Este es el mapa. Autonomía e independencia, otra cosa muy importante, con los estados nacional, provincial y municipales, acuerdo y trabajo conjunto, pero verdaderamente autonomía e independencia. Las cooperativas no son del Estado municipal, no son de los estados provinciales, no son de los estados nacionales. Esto también está en el mapa, la autonomía y la independencia. La educación, lo que veíamos, no hay posibilidades sin educación. Y una cuestión que es que lo que nosotros hicimos a nivel humano, también las cooperativas lo hacen entre ellas. Por ejemplo, esta cooperativa participa en una federación que se llama FASE. ¿Fescor o no? FASE Nacional. Y luego el interés por la comunidad. No se puede entender a Oliva sin la cooperativa, no se puede entender a la cooperativa sin Oliva. Y esto es muy importante en lo que hoy venimos a conversar, a dialogar el desarrollo local. A esta cooperativa, si le va bien, no está pensando ver cómo va a ir a cotizar a la bolsa de Nueva York o de Tokio. A esta cooperativa, si le va bien, debe estar pensando cómo cambiar la combi para llevar las personas a Córdoba. Y esto no es un dato menor. Porque yo no voy a criticar, pero hay modelos que vienen, trabajan y remiten sus excedentes a la ciudad de Córdoba, a la ciudad de Buenos Aires o a otros lugares. ¿Qué diferencia tiene la cooperativa? Que el excedente, ¿dónde queda? La mano de obra, el trabajo que decimos digno y registrado, ¿dónde queda? En Oliva. Por lo tanto, también lo que venimos hoy a dialogar es a fortalecer esta matriz organizacional. Martín, ¿hago claro o estoy muy, muy, muy mal dormido y no se entiende nada?
Martín. ¿Sí? Bien. No, es un, no vayamos por el idealismo abstracto e ineficaz. No es una simple estrategia política, sino una política. Y esto es muy importante. La cooperativa de Oliva, como todas las cooperativas, es una respuesta política. Pero no es una respuesta política partidaria. Es decir, le interesa el desarrollo, pero no es una institución para lo político partidario. Es una institución sí para la política, porque le interesa el bien común y le interesa el desarrollo de la comunidad. Y ahí vamos, por eso una política que nace de las necesidades de los asociados. Es una construcción organizacional y también lo que planteamos en esos dos es evitar cooperativas que se alejen de los valores y de los principios. En la Argentina se fundieron también muchas cooperativas y en la zona de ustedes también. ¿Y saben cuáles fueron las primeras que se fundieron? Aquellas que se alejaron, que se despegaron de este mapa de valores y principios. Por eso empezamos por aquí. ¿Por qué? Porque si la gestión está pegada a este mapa, ahí adquiere consistencia. Bien. Por favor, el desarrollo sostenible. La idea es crecer para arriba, pero también con raíces. Ojo las comunidades que se olvidan de la historia y rompen el hilo histórico. ¿Vieron esto? A veces hubo organizaciones que crecieron mucho para arriba y fueron, ¡ah, qué nivel de negocio! Pero ninguna raíz. Vino el primer viento, se la llevó. Por lo tanto, fíjense esta cuestión organizacional, ustedes que son los asociados, los dirigentes de esta cooperativa, si pueden conducir para que no se les desvíe el follaje de las raíces. ¿Por qué? Porque son organizaciones, a diferencia de otro tipo de organizaciones, que necesitan raíces. Esto es lo que queremos plantearle. Después, no sé qué pasó. Voy a tener que... ¿Dónde estaba el joven que sabe tanto? Ah, ya está. El secretario es el que sabe tanto. No corre. A ver. No. ¿Sigue? ¿Está pensando? Bueno. Está pensando, entonces nosotros sigamos pensando. Hasta aquí, más o menos más claro. Estás anotando todo, yo le voy a dejar a Martín. Soy muy lerda y demás. Y no, ahí está, perfecto. ¿Esa era la que seguía? Sí, listo. Ahí déjalo ahí, que se ve mejor, me parece, si lo dejas ahí en lugar de la copita. Bueno, hacelo. Soy muy lerda. Por favor, fíjense la respuesta. ¿Cómo es tu nombre? Isabel, ¿y sos asociada a la cooperativa? ¿Y sos alumna? Del SEMA. Isabel, con mucho respeto, puedo decir dos valores tuyos. Primero, el concepto de educación. De Isabel. Isabel, sos más joven que yo, pero vamos por ahí. Y la educación y el conocimiento no tiene edad. E históricamente la educación la asignábamos como que tenía que ser a tu edad, la edad joven, la edad hasta los 29, 30 años. Hoy, ¿qué pasa con el desarrollo? Hoy pasa que la educación es de por vida. ¿Qué profesor? Ah, no. Listo. Y otro tema de Isabel. Dice Isabel también. Le dije, estás anotando todo. No, estoy anotando algo y si me disculpan con mucho respeto, lo repito textual. Me dice, porque soy lenta al escribir.
Y esto también es otra cosa muy importante en el desarrollo. No todos tenemos la misma velocidad. Pero organizacionalmente no debemos dejar a nadie atrás. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque algunos llegan antes, pero ojo que el dirigente lo que debe hacer, y sobre todo el dirigente del movimiento cooperativo social, es ojo con el que queda atrás. Y las cooperativas es no dejar a nadie atrás, y la inclusión. ¿Por qué? Porque queremos una Argentina de paz, y donde hay exclusión no hay paz. Los modelos inclusivos traccionan la paz. Los modelos que excluyen impulsan violencia. Esto es también lo que queremos plantear. Y yo lo que traje acá es, para empezar a dialogar, es un poco que esta propuesta de la cooperativa de servicios, con sus 12 servicios, es una propuesta económica. ¿Por qué? Porque permite funcionar a los habitantes de Oliva con servicios que individualmente no pueden tenerlo solos. Y ahí yo me puse a leer, mientras lo esperaba Martín, y me puse a leer los servicios, y después preguntaba por la velocidad de internet, y están en una ciudad donde la velocidad de internet está como en los mejores niveles de otras ciudades, y esto hace el desarrollo. Y ninguno de ustedes, fíjense lo que traté de escribir acá, ninguno puede solucionarlo solo. ¿Por qué? ¿Qué hace? Que al que no tiene capacidad económica, o tiene pequeña o mediana en función del grande, puede recibir los beneficios iguales. Esto es, para esto es la metodología cooperativa. ¿Por qué? Porque si no, tal vez se hubiese elegido una metodología que concentra al grande y atiende al grande, y el chico y el mediano, y bueno, arreglate, porque no tenés escala. Y esto es lo que estamos haciendo, lo que hace esta cooperativa de Oliva. Hay algo que a mí me parece importante después para charlar entre todos, es ver si podemos pasar de la conducta del ganar-perder al ganar-ganar. ¿Se van a acordar de esto? En mi pueblo, che, se andaba mal un gringo y decía, uy, le voy a comprar los chanchos baratos. ¿Por qué? Porque era el ganar-perder. ¿Y qué? ¿Cómo va el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible va de la mano del ganar-ganar. Que le vaya bien al instituto tuyo. ¿De qué instituto sos? Del Selma de Oliva. Y que le vaya bien a tu instituto, ¿por qué? Porque si le va bien a su instituto, le va bien a la comunidad. Porque el potencial humano y la comunidad del instituto ayuda al desarrollo de la comunidad. ¿Se entiende lo que es ganar-ganar? Que le vaya bien a la municipalidad para que le vaya bien a la cooperativa. Que le vaya bien a la cooperativa, Martín, para que le vaya bien a las otras instituciones. Es el ganar-ganar. Ojo con la lógica del ganar-perder. El desarrollo fue tremendo, lo hemos estudiado mucho con la lógica del ganar-perder. Y sobre todo, ustedes tienen algo, que tienen que luchar con el más feo. ¿Por qué tienen que luchar con el más feo? Porque ustedes tienen más necesidades que recursos. Entonces, como tienen más necesidades que recursos, debemos organizarnos para esos recursos, ¿cómo los manejamos? Económico, social, es una propuesta abierta la que estamos hoy conmemorando. Hay propuestas que son cerradas. Y ojo, yo no las critico, son distintas. Yo lo que trabajo y trabajé toda mi vida es por las propuestas abiertas, donde a nadie se le puede negar el ingreso. Y es abierto. Multiplicidad de actores, de todo. Y hasta, miren, no es el caso de las agropecuarias ni es el caso de la de trabajo, pero es el caso de la eléctrica. Que si alguien ideológicamente viene a vivir Oliva y dice, yo con las cooperativas no quiero saber nada, igual se le debe prestar el servicio aunque no sea socio. Esto es la característica de una cooperativa de servicio. No pasa en las agropecuarias, pero en estas pasa. Es decir, con multiplicidad de actores, equidad.
que hace la cooperativa eléctrica, distribuye, y está acá en el balance, distribuye de acuerdo a lo que cada uno de ustedes usó de la cooperativa. Por eso es igualitaria en lo social y equitativa en lo económico. Distribuye en función de lo que cada uno hace para generar lo que se llama el excedente. Inclusión y permanencia. Hay empresas que son de ocasión. Che, qué negocio que hay en Olivia. Me voy y me instalo. Se terminó el negocio, busco otro lugar. Este no es el caso de las cooperativas ni de ninguna cooperativa. Las cooperativas lo que tienen es permanencia. 70. Y no se va. Y hay algo que también debemos tener. Hay modelos organizacionales que cuando vienen crisis a la Argentina tienen un destino que suele ser un tiquete en esencia. Yo no he visto ningún presidente ni gerente de cooperativa tramitando un tiquete en esencia en las crisis que hemos tenido. Se quedan. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver cómo la jugamos. Y otra cosa, capital auténticamente nacional. Un detalle no menor en el desarrollo de los países. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una comunidad que tiene organizaciones de capital auténticamente nacionales a ciudades que tienen capitales de otro origen. ¿Que por qué le vas a decir que si no tienen las mismas condiciones no se vayan? Se van. Y buscan la rentabilidad. Esto también es importante, capitales nacionales. El otro tema es el que estamos acá, juventud. Necesitamos buscar una equidad entre jóvenes y adultos. Qué bueno esta convocatoria, donde están los jóvenes y están los adultos. Pero ¿saben lo que pasa? Tenemos que hacer el diálogo. Y cada vez a nosotros, los que nos seguimos de blanco, nos cuesta cada vez más dialogar con los jóvenes. Y cada vez al joven le cuesta más dialogar con el adulto. Y ahí tenemos. Y el otro tema importantísimo del desarrollo sostenible es equidad de género. Revisen esto. Fue muy machista el desarrollo en la Argentina y organizacional. Y cuando hay equidad de género, las organizaciones, el municipio es mucho más potente. Hay más potencia organizacional cuando mezclo los géneros y cuando mezclo las generaciones. Hay menos potencia organizacional cuando nos reunimos todos los viejitos que ya estamos y estamos mucho más cuerdos. Es mucho más lindo porque no, nadie dice nada distinto, pero es menos potente. Las organizaciones que no tienen jóvenes y que no tienen equilibrio de género no son potentes. ¿Está más o menos? Bien, y lo otro, lo político institucional. Muy bueno, el desarrollo sostenible tiene que ver con la institucionalidad. A mayor institucionalidad, mayor desarrollo. Si yo quiero atacar a una comunidad, lo que debo romper es la institucionalidad. Romper la iglesia, debilitar la biblioteca popular, ver cómo la cooperativa desaparece. Es decir, si yo quiero que una comunidad no desarrolle, tengo que atacar la institucionalidad. Por eso necesitamos, para el desarrollo sostenible, fuerte institucionalidad. Buen gobierno, elijan los mejores. Y elijan los mejores tanto para que gobiernen como para que controlen. En la América Latina hay un estudio del Banco Interamericano que dice que somos el país con menos cultura de control. ¿Cómo te voy a controlar si me ayudaste con la cámara? No. Tengo que contar la cama. ¿Cómo? Y claro, ¿cómo te voy a contar los libros de leche? Sí. Se los tengo que contar y tengo que decir cuántos kilos de queso hay. ¿Por qué? Porque el control no es desconfianza. Se van a acordar. Si alguien quiere controlar, no es por desconfianza. Controlo porque es parte del proceso de gestión. Los jóvenes que estudian y demás se van a acordar en esto. Yo no es que controlo porque te tengo desconfianza, yo te controlo porque quiero que, porque es parte del proceso de gestión y porque vaya bien. Ojo con asimilar a control con desconfianza.
Che, vino y me contó los tornillos. Y claro, ¿cuántos hay? Y otra cosa que del control, otra cosa que tenemos que dejar los argentinos, yo lo sugiero porque lo trabajamos mucho en el desarrollo, es el masomenómetro. ¿Cuánto hay en Oliva? Más o menos. ¿Cuántos alumnos estudian? Más o menos 8. ¿Cuántos van a la noche? Más o menos 16. Es decir, el masomenómetro también nos llevó a no contribuir al desarrollo. Por eso el control. Buena gestión y administración tripartita. Bueno consejo de administración, buena sindicatura y buen rol gerencial. Esto es importante. Y después, el otro tema que es muy importante para el desarrollo es la salud ambiental. Yo ahí no tomo mucho porque digo que el desarrollo sostenible tiene 3 patitas. Es económico, social y de cuidado del ambiente. Entonces, el cuidado del ambiente, y ahí yo no tomo más, yo lo único que tomé es, fíjense, porque más claro que yo y yo leí, y leí su documento del Papa, que leí lo del Papa Francisco, cuando dice, no implica abusar ni sobreexplotar, no dice no trabajar, no dice no utilizar los recursos, dice no abusar ni sobreexplotar, que es una cosa totalmente distinta, lo dice en su encíclica, que ahí se los dejo, y él dice que el cuidado debe ser más allá de las paredes de la casa. ¿Vieron cómo cuidamos la casa y el jardín? Pero tenemos que cuidar el municipio. ¿Por qué? Porque no termina el cuidado en la pared, termina en lo que es la casa común. Esto es desarrollo sostenible. Y ahí está, que se lo dejo, y también evitar las consecuencias. Evitar las consecuencias para todos nosotros. Ojo con dejar un agua y un suelo y un aire en Oliva de ahora que recibieron ustedes. No tenemos ningún derecho. No hay derecho de ninguna persona de ahí. Y entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? Económico, social, político, institucional y de salud ambiental. Y ahora, ¿dónde va a contar? Por favor, tratemos ver si podemos con el desarrollo en este conversatorio, ver si podemos tener liderazgo compartido y trabajo de equipo. Todos los que les gusta el fútbol y has hecho reportajes, viste Valdano, era un buen técnico, fue el sí. Valdano tenía un gran 9, un 9 que hacía tremendo, pero era insoportable. No lo podía, él se creía que era todo. Hasta que Valdano lo cuenta en su libro, dice, armó un partido y le pide a todos los jugadores que por favor no le den pase. Sale a jugar, van al restaurante, no él. Como tenía ese objetivo, no habla con él en el entretiempo, habla con todas las indicaciones y me dice, y dice que le dicen, o sea, no me la están pasando. Él no contesta. Pierde el partido y a la salida dice, ¿y qué tenés si no me la pasaron? ¿Te diste cuenta por qué hacías los goles? Porque te la pasaron. Entonces, ojo con también creernos que hacemos los goles, pero a otros nos está pasando. En las organizaciones, si a veces se logra tal objetivo, es porque alguien dio bien el pase. No, pero es de Valdano, es de Valdano. ¿Estará en Mendoza entonces? ¿Está en Barcelona? ¿Todavía? Está afuera. Pero qué cabeza que tiene, qué cabeza para ver, che, ¿cómo salvo a este jugador? ¿Y cómo lo salvo? Y lo salvo, no le den pase. Y después al final, che, si bien si no me la dieron, ¿viste por qué hacías los pases? Porque te la dan. ¿Por qué hacías los goles? Porque te la dan. Equipo. Y hay algo que también queremos antes de empezar el diálogo entre nosotros, es pensar más actuar.
ojo, se van a acordar de actuar poco si no piensan antes que este es un defecto que tenemos todos. Hacemos y después pensamos. Tiene un costo tremendo. La idea del desarrollo es pensar y después hacer, y ahí es más barata la cosa. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Ah, no lo habíamos pensado. Ya lo hiciste. Entonces, ¿cuándo se fortalece el desarrollo de una organización? Es más, cuando la pienso y después que la pensamos, la hacemos. Se van a acordar de ese pequeño detalle del desarrollo y del trabajo en equipo con estas dos cuestiones, con estas 5 C que yo se las dejo, sobre todo para los estudiantes, que le van a servir. Nos tenemos que complementar entre nosotros. Si alguien viene a Olivia y le dice yo sé de todo, dude por lo menos. Dude. Si alguien viene y dice, sí, quédate tranquilo, Martín, yo sé de todo. Todos sabemos un poquito de algo. Pero por favor, busquen la complementariedad, la primera serie. Busquen el compromiso. Somos todos mejores en el desarrollo, con los sí, con los no. Y la idea del desarrollo es también empezar a desarrollar los no. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué nos cuesta todo tanto decir no. O vení mañana. En lugar de, mañana o mañana temprano, ¿podés? En lugar de decir no ahora. Llámame. Llámame a la tarde, ¿podés? Entonces, por favor, el compromiso es claridad en los sí y claridad en los no. Y acuérdense de algo, eviten si pueden organizacionalmente los ni. El ni es tremendo organizacionalmente. Yo lo estudié muchísimo como en los estamentos gerenciales del ni. No dicen así, no, ¿para? Nos trabamos. El otro, confianza. Confianza que verdaderamente en las comunidades para el desarrollo debemos tener confianza. Y a eso, la teoría, los que están estudiando, los que son estudiantes que vinieron hoy, pregunten mañana y sigan estudiando, se llama capital social o capital relacional. Oliva se va a desarrollar más cuanto más capital relacional tenga, cuanto más relaciones institucionales haya entre las entidades. A eso se llama capital relacional. Cuando el capital relacional es abundante, va mejor. Comunicación, traten de buscar el equilibrio a la lengua y a la oreja. Somos muy buenos hablando, somos pésimos escuchando. Y el trabajo organizacional necesita equilibrio de lengua y oreja. Y el tema de la escucha es tremendo para el desarrollo. Te escuché. Y escucha activa. Entonces la comunicación es importante, la coordinación. Se van a acordar de las 5 C. Revisarlas, che, ¿cuántas habrá en mi escuela? No se lo cuenten a la directora. Viste, no voy a traer y me van a invitar más, pero bueno, directo, no les cuente, pero mañana revisen, por ejemplo, che, en mi empresa, si hay alguien que tiene una chacra, revisen, che, ¿cuántas C tengo? En mi negocio, ¿cuántas C tengo? ¿Tendré las 5? O este Eduardo está medio chapita con esto de la C. Revisen, ¿por qué? Porque hagan una revisión si tienen las 5 C, de la complementariedad, del compromiso, de la confianza, de la comunicación y de la coordinación. Tengo respeto por el intendente, no me animo, pero revisen en el municipio, a los que están en alguna, si están las 5, ¿no? ¿Por qué? Porque si están las 5, hay impacto organizacional y hay proyecto de desarrollo. Si hay 1 o 2, te empujo despacito. Ahora, cuando están las 5, empujo. Está bien. Y ahora,
quería decir esto, las alianzas colaborativas, traten de ver cómo se pueden complementar con el otro, las alianzas colaborativas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los problemas del desarrollo sostenible, lo dice la teoría, no me voy a decir a eso, es que no hay salida individual. Hay salida, pero la salida es colaborativa y con el otro. Entonces, a mí me parece muy rico lo de la cooperativa, ¿por qué? Porque de la cooperativa me puede hacer la alianza colaborativa entre ellas y entre la comunidad para el desarrollo. Conectar en los estados, con estados nacionales, provinciales y municipales. Esto con mucho respeto, yo sostengo que el Estado es un actor del desarrollo. Pero necesitamos un Estado presente e inteligente. Y esto es lo que me parece que el desarrollo sostenible necesita. Igualar la línea de largada. Traten de ver cómo en Oliva pueden igualar la línea de largada. ¿Vieron los caballos en la cordera? Y si lo dejo, no agarro miedo delante. Y no todos en la Argentina podemos largar de la misma línea. Entonces, ¿para qué se necesitan las cooperativas? ¿Para qué necesitamos Estado municipal, Estado provincial y Estado nacional? Para que la línea de largada, más o menos, larguemos de la misma línea. Si no, Martín, vos que sos un gran corredor, un gran maratonista, y largarte sonamos. Esto es lo que debemos pensar. Redes colaborativas, construcción de capital social y relacional. Y esto un poco para empezar a dialogar. Pónganle cabeza, el desarrollo no es una cuestión solamente de inteligencia y de cabeza. Es también un tema de corazón. Tampoco es una corazonada el desarrollo, ¿eh? Che, qué buen tipo, le voy a ir bien. Necesita corazón y se necesita cabeza. Y se necesita hacerlo. ¿Directora está? ¿Estamos bien? ¿Estamos? Pero sí. ¿Yo? ¿Te lo contó? Oh, no. Yo sabía que se iba a armar, ¿eh? Dale. Adelante, señora. Estamos hablando antes de las compañeras. ¿Escuchan atrás? ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? Justamente el trabajo en equipo es lo que garantiza el éxito de una institución. Que el líder debe ser líder, no jefe, líder. Bien. Hay una gran diferencia. Y hablábamos de la igualdad de la línea de largada. Nos acordamos de un video, una vez analizamos una herramienta personal, donde hay una carrera, donde hay un. La cantidad de jóvenes para correr una carrera. Para correr una carrera, y creo que el profesor le dice: bueno, va a ser un paso adelante el que nunca trabajó, va a ser un paso adelante el que tiene una familia sin inconvenientes. Bueno, me quedaron un montón en la línea de la grada y muchos comentarios. Creo que de eso se habla. Pero mucho más claro, y por favor, en lugar de llevarse lo mío, llevemos este ejemplo, es decir, la línea de largada. La línea de largada es importante, por eso es lo que se necesita Estado municipal, Estado provincial, Estado nacional, inteligente y presente. Y fíjense lo que necesitamos para el desarrollo, cabeza, corazón y mano. Ojo, no nos quedemos, che, fuimos a la cooperativa de Oliva, qué linda reunión. Ay, tengo un corazón y una cabeza tremendo. Pero no hacen nada. Soy un dirigente buenísimo, tengo un corazón y tengo una cabeza bárbara. ¿Y qué haces? Y ojo que
esto se necesita hacerlo. Por eso, lo que necesita el desarrollo que hoy venimos a plantear acá en este conversatorio es cabeza, corazón y hacerlo. Manos, primero hacerlo, porque ojo, y recuerden los que son dirigentes acá, si no hacen nada, quédense tranquilos que no nos van a criticar. Nada. Ahora, si hacen algo, sí, y es parte de la dirigencia, los van a criticar. Y aparte, ¿saben lo que? Porque es más lindo criticar al que tiene poder que al que no tiene. ¿Quién me va a criticar a mí? Es que claro, no tiene jugo. En vez de que voy a criticar al intendente de Oliva. ¿Y por qué? Porque él tiene jugo. ¿Qué voy a criticar a Eduardo Portela? No tiene sentido. Pero sí criticar al intendente. Esto es importante. Está. Y la última, que es una, no es un gráfico mío, lo traemos, lo vimos con Martín en un encuentro y por eso lo traje, porque ya me había gustado. Ese, ¿lo vieron alguna vez? Este gráfico es tremendo, pero no lo hice yo, no lo hizo ningún argentino, lo hizo un economista que se llamó Charles Gide, en la escuela de Nimes, en Francia, donde enseñaba economía a sus alumnos. Y fíjense, este en sus libros, que hay algunos libros incunables, yo nunca fui a Francia, pero me gustaría ver el incunable que está, en la primera tapa está este gráfico. Y dice que está en muchas memorias de las cooperativas, se repite muchísimo este gráfico y demás, pero la historia es de Charles Gide, Francia, 1800. Fíjense lo que él le decía a sus alumnos. ¿Cómo estaban la burra y el burro arriba? Tirando. ¿Y por qué hizo las, dibujó las cuerdas tan tirantes? ¿Cómo? No, él empieza, a ver si lo ven un poquito, diciendo, fíjate la tensión que hay por los intereses y por la economía. ¿Qué tensión que hay en la economía? Y por eso la dibujó así tan tirante. ¿Y cómo tira cada uno? Para un lado. Fíjense después la segunda que él dibuja y dice, él sugiere que para el desarrollo, che, vamos a ponernos a dialogar. Y esto que le salte acá, yo no lo sé, no se ve muy bien. ¿Vieron que acá salen como cositas? ¿Sí? Esos son lágrimas. ¿Por qué? Porque ponerme de acuerdo con la gente no quiero. Vos sabés que no lo quiero. Yo a Martín no lo quiero. Yo quiero a Martín. ¿Está? Después, ¿qué pasa? Fíjense lo que él le dibuja. Hay dos opciones en el desarrollo. O nos ponemos de acuerdo y comemos, la mayoría, o nos agarramos las patadas. Y fíjense, ya le decía, económicamente, vean ustedes lo que pasa con las patadas. ¿Qué pasa? Come, pero ¿cómo queda uno? Pero, y fíjate vos cómo queda. Entonces, pará, y no hay proyecto de este lado, no hay proyecto ni en Oliva, ni en Córdoba, ni en la Argentina, ni en Tierra del Fuego, ni en Santa Fe, no hay proyecto. Ahora, nos van a tener que saltar algunos lagrimones, ¿eh? Porque si yo tengo, usted directora, tú quieres hablar con la escuela y esa directora no me la da. No sabes cómo va. Son tremendos, ya está claro que son tremendos, ya está claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Y tengo que ir y dialogar. Y esto es lo que pasa. ¿Por qué? Porque evitemos lo que Charles Gide dibujó en el 1800 en su libro de economía. Ojo con este modelo. Y él, en su libro, propone el modelo cooperativo como salida. Que no es fácil, ¿eh?
Porque no, porque las cooperativas no reúnen a monaguillos y ustedes no son monaguillos, Ustedes son tremendos. Y corren mucho poder, y corren muchas relaciones, y corren mucha tensión y demás. Pero hay que ponerse de acuerdo y evitar esta salida de Charles. Pregunta, ¿cuántos años tiene? Oh, yo 60. Sí, se sintió algo. Suponete que te vas ahora a cenar con tu papá. ¿Con tu mamá? Y che, vino un canoso que trajo la cooperativa ahí y le pusieron un micrófono, no lo sabía manejar, un desastre. Y suponete que tu mamá te dice, ¿y qué de qué habló? Más o menos le podrías contar. ¿Sí? Bueno, más o menos, viste, más o menos, tranquilo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es algo que tiene en esencia un conversatorio. Si no va a decir, che, la cooperativa se mandó una macana, dijo un conversatorio y habló solamente él. ¿Entiende lo que es el conversatorio? Es que todos podamos dialogar. Entonces, yo, y empezando por la directora que no habla. Es que es muda y demás. Ah, ¿tiene calor? Bien. Directora, una palabra que le haya surgido todo esto. Una palabrita sola. Equipo. Equipo. Al alumno. ¿Qué te haya surgido, hermano? ¿Qué? Esperanza. Bien. Esperanza. Comunicación. Bien. Qué bueno los de atrás. Sí, los de atrás también. Sí, claro. ¿Y qué palabra te surgió? Director de Vice, de primaria. Uy, no habla. Nada. 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 Sí. Pero vos no sabés lo que cuesta juntarse, y sobre todo juntarse con el que piensa distinto. Pero les quiero recordar algo, si se lo pueden contar después algo. Ay, ahora me perdí. Vos sabés que yo daba clases, doy clases, y antes no me perdía, ahora cada vez me pierdo más. Ahora cada vez me pierdo más. No, iba esto. Qué difícil es juntarse. Es que qué difícil que es juntarse. Y si nos juntamos en los que pensamos igual, es un equipo, pero un equipo muy chato. Traten de juntarse también con el que piensa distinto alguna vez. Entonces ahí hay aquí de volumen. Equidad y diferencia. No, una sola. Ahí está, equidad y diferencia. Pero recuerde quién se hace cargo de la palabra equidad y quién se hace cargo de la palabra diferencia. Por esa que es ninguna. Ale. Se fue. Yo futuro. ¿Por qué? Porque. No. No lo digas nada. No se puede decir. Está prohibido. Una palabra. Joven. Participación. Sí, compromiso. Compromiso no es alguien que se haya. No, la misma persona no puede decir dos palabras. Una. Diversidad. No, vos dijiste. Diversidad, sí. Conciencia. Se me fue la señorita que me ayudaba con los papeles y se me acabó la hoja.
Ahí viene Gaby. ¿Cómo se llama? Gaby. Gaby, ¿dónde está Gaby? Ah, Gaby, ¿tenés otra hojita? Se acabó las hojas en la cooperativa, soldado. Es decir, estamos ahorrando, acá el tema es ahorrar y estamos ahorrando una hoja de afiche. Entonces, disculpan porque no hay más hojas. ¿Cuál quiere? ¿Acuerdo? Sí. Hasta que dé la hoja, ¿eh? Ahí trae. Perseverancia. ¿Eh? Está, creo. No. ¿Qué falta? Digan. No. Orden, no. Organización. Sinergia. ¿Eh? Sí. Claridad. No dijiste, ¿no? No. Empatía. Bien. Bien. Allá que estás. Mira que los de atrás. ¿Qué? Responsabilidad. Bueno, una más porque se nos acabó la hoja y estamos ahorrando costos y no podemos utilizar otra, dijo Martín. Pasión. La última porque entra una más. Operativa. Una más entra. Solidaridad. ¿Eh? Justicia. No, compromiso está. Perfecto. ¿Listo? No hay más lugar. ¿Quién dijo cooperativa? ¿Por qué? Porque estamos hablando. Ah, ¿podemos ahora sí pasarnos el micrófono porque así? Bueno. ¿O se escucha? Esperen, ¿se escucha? Ah, entonces no, porque inhibe. El micrófono es tremendo como inhibe, ¿no? No. Sí, pero no te pongas así. Y a ver, ¿y por qué lo dijiste que lo gritaste así y me asustaste esa noche? Solo por mi Dale. ¿Por qué? Bien. Y me salió, porque yo estaba viendo. Ah. Y digo, estamos acá todos unidos y la cooperativa es una unión del pueblo, una unión del ciudadano, de la unión, de la pareja, no sé. Sí, qué bueno. ¿Sabés por qué? Porque es una unión y unión de las diferencias. Es decir, y que no busca la homogeneidad. Y que respeta las diferencias. Qué bueno. Bárbaro. Y sobre todo, hay un lema que tiene la cooperativa de acá que lo leí en el transformador de la entrada y ahora no me acuerdo. ¿Juntos? Hacia adelante. Esta es la palabra que es generadora de esto, es decir, vamos juntos hacia adelante. Ojo, no es la panacea ni tampoco la cooperativa, pero es lo mejorcito que sirve para, sobre todo, cuando hay escasez de recursos y hay necesidades. Y sobre todo, es cómo los servicios que se van a prestar, sobre todo un shelter, una comunicación de internet, tiene mucho costo, entonces nadie en Oliva lo puede hacer individualmente. Y por eso vamos a la cooperativa, porque es la manera de llegar a escala. Bueno, los estudiantes saben, escala es el punto de negociación mínimo que yo debo tener para que el mercado me permita funcionar. La cooperativa que me da es la escala. ¿Por qué? Porque si solamente usáramos vos y yo internet, no vamos a tener esa fibra óptica. ¿Se entiende? Bárbaro. Cooperativa. Está. ¿Quién dijo equidad?
¿Por qué? Permite. A ver. No, no gusta el micrófono, entonces. Si no gusta, hablen fuerte. Hablo fuerte. Dale, ¿escuchas? Dale. Bien, la equidad permite reconocer a cada uno qué es lo que necesita. Entonces nos permite distribuir lo que necesita cada uno para llegar a donde queramos llegar. La diferencia es por dar a cada uno igual, ¿no? A cada uno hay que darle lo que necesita. Vamos bien, bien, pero equidad, como lo estamos aplicando en el desarrollo de la cooperativa, es decir, a cada uno compensarlo de acuerdo con el esfuerzo. Exacto. No, con lo que necesitan, no. Claro. Bueno, ahí lo vamos a revisar, ¿no? Ahí lo vamos a revisar, ¿sabes por qué? Porque equidad, es decir, yo consumo tantos kilovatios de luz y en el, a ver, seguime, a ver si por ahí lo podemos entender. A ver, seguime. Yo consumo mayor cantidad de luz a la cooperativa de Oliva y cuando la cooperativa de Oliva presenta mi balance y en los excedentes que van a ir a mi cuenta como asociado, si yo consumo mucho voy a tener mayor participación. Ahí está, es la cuestión. Si yo no tengo ninguna participación y sobre todo una sola lamparita de 25, entonces aquí se va a notar que el consumo es muy poco. Y esto es equidad. Separado de lo que es igualdad, porque es equidad en lo económico, pero es igualdad en lo social y en lo político. Fíjense que los que han ido a algunas asambleas, por ejemplo, de una sociedad anónima, casi siempre se tiene el nombre y el capital que representa. ¿Por qué? Porque el voto está en relación directa con el capital que tiene. En la cooperativa, cuando viene, le preguntan el capital, y ahí sí es igualdad. Ahí no se le pregunta el capital que tiene, si no, y esta es una diferencia. Muy bien. Bárbaro. Equidad. ¿Quién dijo diferencia? Sí. No, me da la impresión de que estos términos que manejamos en educación no entrarían dentro de los términos del cooperativismo. Porque el cooperativismo, las cooperativas al estar formadas por socios, todos tienen la misma participación en los beneficios de las ganancias. Entonces, no sé, la verdad que no sé si entraría el término diferencia, atender a la diferencia desde una cooperativa. Parece que... No, che, está bueno que planteemos la palabra, ¿se entendió? Sí. Claro, muy bueno el comentario, yo lo complemento. Es decir, lo que no podemos hacer ninguna diferencia de carácter institucional, claro, político, religioso y partidario. No, porque los socios, o sea, la cooperativa de Oliva está formada por socios. Por vos. Claro, yo hace 30 y... No lo digas. Muchos años que soy socia. Que los socios todos tienen los mismos beneficios, o sea, todos tienen los beneficios que ellos pagan. Sí. Me parece que ahí no entraría el término diferencia, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando. Ahí no entra, ¿por qué? No entraría porque, como al ser socios, todos tenemos los mismos beneficios, que pagamos para tener esos beneficios, y los excedentes, las regalías y todo lo que brinda la cooperativa es para todos los socios por igual. Entonces no habría diferencia. Nosotros hablamos con eso en el ámbito educativo, por eso me parece que es. Bueno, podemos tomarlo y podemos tomarlo. La diferencia, no hay ninguna diferencia de carácter institucional. Y yo no puedo cobrar a una tarifa distinta a vos que a mí. No nos pueden cobrar distinto. Salvo por el consumo, digamos. Salvo por el consumo, obviamente. Pero no puede haber. Ese es el criterio de igualdad. Miren lo que pasó, lo saben.
puedo con... está más o menos entendido el tema de esta igualdad. Sí. ¿Les puedo contar un cuento? ¿Les puedo contar un cuento? Esto es lo que sabe de más. Esto es un desafío porque hay muchos docentes, esto es un desafío pedagógico. Seguir con la actividad mientras se va comiendo y tomando, me va a costar, pero bueno, pero lo vamos a tratar de hacer, me va a costar. ¿Y les puedo contar un cuento? En antigua Roma, recuerdan, a los romanos se los tiraba, a los cristianos se los tiraba al circo de los romanos, es decir, los cristianos eran tirados ¿dónde? A los leones, al circo, y los leones devoraban a los cristianos. Y es un cuento que dice que había tres leones en el circo y estaban tirando cristianos a los leones. Y tiraban un cristiano y un león comía. Tiraban. Pero había un león que no comía. Tiraban y no comía. Todos comían. Y dicen, che, ¿por qué no comer? Porque después de la comida vienen los descansos. Entonces, los discursos. Entonces, acá hay comida con discurso. Vamos. Bien, los de igualdad. La otra cuestión que podemos plantear. Comunicación, ¿quién dijo? ¿Por qué? Alto, por favor, así te escuchan. ¿Por qué? Las cooperativas, les sugiero algo a las cooperativas y a veces a las escuelas y a las instituciones. ¿Vieron la gallina y la pata? Las dos ponen huevo. De la pata, a veces en el campo uno no se da cuenta que puso el huevo, porque pone el huevo y se queda callada. ¿La gallina? A veces, por favor, no se pasen de acarrear, pero traten de acarrear y decir lo que son. A veces nos contamos lo que es la escuela. No contamos lo que es la institución, no contamos lo que hace la cooperativa, no contamos 70 años de historia, y esto a veces también no nos ayuda al proceso de la comunicación. Tenemos que comunicar con mayor fuerza, sobre todo porque hay algo que nos pasó en la Argentina. No podemos comunicar lo bueno, ¿cómo comunicamos lo malo? Y la velocidad que tiene el comentario negativo. Y la mala noticia, qué velocidad que tiene. Entonces, por favor, esta palabra comunicación, ¿se van a acordar también de contar lo bueno? Y de lo que se hizo, ¿por qué? Porque si esperamos siempre lo malo, no hay posibilidad. La otra cuestión. Empatía, que está muy vinculado. ¿Quién dijo? ¿Por qué? Ajá. Pero es justo que tenemos conciencia. Yo creo que la empatía es la base de nuestra terapia. Yo puedo hablar de la escucha, de decir, escuchar el otro, porque yo no tengo la escucha aquí, no puedo comunicar el otro, nunca voy a entender, no puedo formar un vínculo. Vamos a poder meterle a la cuestión empática, me interesa el otro. Y sobre todo, hay algo muy importante que dijiste, escucho o te escucho porque me interesa el otro. Y a veces también no disimular que me interesa. O ponerse en el lugar del otro es también, es decir, por favor, te presto mis zapatos para que con mis zapatos me hables. Pero es como decía la frase, la palabra muy larga. Sí, pero pará, pero también pongámosle esta cuestión de la empatía. Que me interesa el otro, te escucho y sobre todo con una de las E, que te digo
si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, te lo digo. Sí. Primero van a un montón de cosas y después en el otro. Quiere decir que uno se puede primero en el otro. Pero parate, lo ven todos, por favor, que esto es una lectura muy inteligente que hiciste. Aquí en esto hubo empatía. Es decir, me pongo con tu necesidad, me pongo con el otro y me voy a que comamos juntos. Sí, muy bueno el aporte. Gracias. Vamos a seguir con complementariedad. Ah. ¡Oh, no! A ver, por un motivo metodológico se suspende el sándwich y la coca. Y se... pero terminá, ¿querés seguir? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Pero no voy a perder el sándwich, ¿eh? No pido nada. Dale, ¿qué te parece? Importante que la potencia del conocimiento individual. Y esto, muchas gracias, ¿eh? Esto es lo... Y sobre todo la complementariedad. Por favor, en el desarrollo local trabajamos mucho complementariedad. Traten de buscar en Oliva antes de salir de Oliva. ¿Se van a acordar de este detalle? Porque eso es contributivo al desarrollo local. A veces, che, vamos a buscar tal diseñador. Y yo he ido a organizaciones, hace mucho que trabajo en esto, che, vamos a hacer tal diseño y demás, bueno, vamos a Córdoba a consultar quién nos puede hacer esto, para, a lo mejor está en la cooperativa al lado, y al lado nuestro en el escritorio, y no le preguntamos, por favor. Eso es desarrollo, eso es desarrollo. Eso es la complementariedad que tenemos que tener. Y ojo, no es necesario para la complementariedad pensar igual. Ojo con esta cuestión que dijeron, si no pensamos igual no podemos estar juntos. Pará, podemos estar juntos que no pensemos igual. Muy bien, muchas gracias. ¿Igual qué? ¿Qué me van a hacer? No, yo me voy. Me estoy amenazando, Martín. La justicia me dijo, igual te vamos a hacer. Algo me van a hacer, así que yo voy a tratar de terminar y salir con vos rápido. Listo, gracias. Bien, la otra, responsabilidad. ¿Quién dijo? ¿Se fue? ¿El que dijo responsabilidad? ¿Vos? No, porque no está. Si vuelve, está. Perseverancia. ¿Se fue? ¿Se fueron todos? No se fue nadie. No, pero ¿qué están? No, están comiendo sangre. No, están comiendo sangre. Perseverancia. ¿Viste? Dale. Y sobre todo en esta sociedad.
vida donde todo es urgente ya, y la idea está recuperar en las organizaciones y en el desarrollo local que nosotros trabajamos el tema de proceso y de paso. Se me fue el dirigente acá de fútbol que tenía, que sabe mucho, y hay un técnico que dice paso a paso. ¿Por qué? Porque también si queremos que este consejo sea, no, le tenemos que dar plazo, y recuerden algo, no todos tenemos los mismos tiempos de maduración. Por ahí vos madurás la idea muy rápido y a mí me cuesta y demás, te tengo que decir, mirá, pará, esperame porque yo no la veo tan clara como la ves vos. Entonces yo tengo un tiempo de maduración mucho más lento que el que tenés vos. Y es lógico que eso existe y lo tenemos que respetar, sobre todo cuando vamos con la complementariedad. ¿Por qué? Porque la velocidad organizacional e individual no es igual. Pero con la perseverancia y buscando mucho el paso a paso. Bien. ¿Cómo sigo? Acuerdo. ¿Se fue? Sí, se fue. O se fue con el sándwich, se fue con la coca. ¿Sí? ¿No está de acuerdo? Sinergia estaba por allá, eso me acuerdo. Ah, no te fuiste, y eso te estaba por ir, ¿viste? Dale. Llevándolo a educación práctico, para explicarlo, como miembro del grupo juvenil entonces, cuando se complementan, hay una acción conjunta entre ellos, entonces los resultados son más enriquecedores y son más fáciles de alcanzar. Perfecto, che. Bueno, esto no va a salir ni en La Voz ni en ningún diario, pero ve, por supuesto que va a salir algo que pasó en un bolillo, pero este pensamiento que debe tener la difusión, el acuerdo. Y recuerden algo que se los dejo como idea, como mi experiencia en trabajar en desarrollo tantos años. Es más fácil estar en desacuerdo que de acuerdo. Para estar en desacuerdo no hace falta nada. Cualquiera puede estar en desacuerdo. No hay metodología, no se necesita metodología para estar en desacuerdo. Lo que sí se necesita metodología para estar de acuerdo. Y una sugerencia, jóvenes, que si se la pueden llevar de este encuentro. Siempre que haya desacuerdo, y va a haber desacuerdo, siempre empezar por lo que une. Si nos dejan solo a los humanos, empezamos por lo que separa. Si nosotros mañana vamos y estamos en desacuerdo vos y yo, no hay alguien que a lo mejor nos ayude a entender, seguramente empezamos por lo que nos separa. Y la idea del acuerdo es empezar por lo que une, porque cuando empezás por lo que une, después podés elaborar lo que separa. Re bueno, y adelante. Y vamos por el acuerdo. Después, respeto. ¿Se fue? ¡Qué deserción! Tengo claridad para mirar el tema. ¿Claridad tenés? ¿Dónde está? Ahí, por ahí. Al lado de equidad. De equidad hacia el otro lado. Bueno. Más o menos a la mitad. Más o menos a la mitad. Sí. A ver. No, la claridad es la definición de los objetivos, que me parece que es un punto clave. Y la claridad en el mensaje para evitar algunas conclusiones que suelen dar. Sí, sobre todo los que son dirigentes, por favor, digan a dónde van. Basado en eso, ¿no? Usualmente las directoras, digan a dónde van con la escuela. ¿Por qué? Porque si me decís a dónde va, te puedo seguir. Ahora, ¿y dónde va? ¿Y qué sé yo dónde voy? ¿Se van a acordar de decir a dónde van? A ver si... Tenía una... Agencia. Acá. Espérenme. Un barco está más seguro en el puerto, pero
Para eso no se construyen los barcos. Ojo con las organizaciones que quieren la seguridad y la pelea. Lo tenés en primer puerto, no te va a pasar nada, ¿eh? No, pero parate y rompela, porque si no haces lo del barco, lo amarrás, lo tenés amarrado, no te va a pasar nada en el océano. Ahora, ¿lo construiste para eso? ¿La cooperativa se armó verdaderamente para estar en el puerto? ¿La municipalidad, el gobierno local, está armado para estar anclado en el puerto y tranquilo, no? Tal vez va a tener que salir a navegar. ¿Y cómo va a estar el mar, la escuela?